están ustedes? Esta es una edición especial del campo La Industria Verde. Estamos entrando al Congreso de APRESID. APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, celebra este año sus 25 años de vida y lo va a hacer con un homenaje a los pioneros, a los grandes impulsores de la siembra directa, a aquellos que innovaron en maquinaria, en manejo, a los que desarrollaron la biotecnología, todo en un evento que cae en un momento súper especial de la agricultura argentina, porque muchos perciben que el futuro ya no es lo que era, más por restricciones internas que por lo que nos está planteando el mercado internacional, que tampoco es favorable. Ha pasado el momentum de los altos precios, ahora las cotizaciones tienden a un promedio más bajo, sin embargo van a estar por largo tiempo muy por encima de los niveles que supimos conocer cuando arrancaba esta era de la siembra directa. La forma de competir con la baja rentabilidad y los bajos precios fue impulsar la tecnología y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente, porque eso genera respuestas productivas. A lo largo de nuestro programa de hoy vamos a entrevistar a los actores que siguen innovando y que siguen lanzando al mercado los productos y las ideas que permiten seguir generando competitividad en un marco cada día más complejo. Y continuando la recorrida por los stands de APRESID, nos encontramos con una novedad fuerte, en este caso con Rizobacter. Estamos con Ricardo Yapur, titular de la empresa, que está presentando imagen de marca nuevo, logotipo nuevo y novedades, como siempre, no dejas escapar un evento para estar presentando algo. Sí, buen día. Mirá, hace un tiempo el equipo de marketing empezó a trabajar que queríamos cambiar el logo, que el logo era viejo y que el logo se nos complicaba a nivel mundial. En todo, o sea, Rizobacter, como sabés, tenía presencia en más de 25 países, entonces queríamos generar un logo mundial que alguien que ve de cualquier lugar del mundo, que entre a nuestra página, sea el mismo logo para todo el mundo. Entonces, bueno, hicieron los chicos algo moderno, algo distinto, algo adaptado al momento. Y lo presentamos internamente a partir de los primeros días de julio y hoy lo estamos presentando acá en APRESID y esta noche en una reunión que hacemos específicamente para eso. Una reunión, lo llamás, es una fiesta. Es una linda fiesta, creo que esto es para festejar. Nosotros somos una empresa local, una empresa que le ponemos mucha garra, mucho trabajo, y yo siempre le digo al equipo, festejen, festejen y festejen. O sea, cuando se logra un objetivo y se llega a un fin de ejercicio y se llegó al número de facturación, al otro día arrancamos la carrera del ejercicio nuevo. Entonces yo siempre digo que es mucho más larga, mucho más complicada, mucho más difícil, seguro. Entonces siempre digo, festejen ese logro alcanzado. Y esto es parte de eso, o sea, hoy va a ser un festejo ese logro. Además, dentro de 15 días estás en otro lado. Antes, porque nos vamos una semana antes nosotros al Farm. Estamos llevando un grupo de nuestro equipo de marketing y de venta a recorrer empresas a Estados Unidos, a Pioneer, a Dow, a DuPont, a Syngenta. ¿Con qué objetivo? El objetivo es abrirle la cabeza a los chicos nuevos. Los chicos creen que el mundo es la Argentina y creo que hay otro mundo, que las políticas agropecuarias son totalmente distintas. No los sistemas productivos, porque nosotros somos líderes en sistemas productivos. Pero por lo menos en inoculación estamos por delante de los americanos. En inoculación sí, estamos bien por delante, pero lo que quiero decir es que los chicos vean que existe otro mundo, que se comercializa de otra forma, que se trabaja de otra forma y que entiendan que hay otra política agropecuaria. Entonces nos vamos una semana antes a recorrer todas esas empresas, terminamos en la Bolsa de Chicago y después de ahí nos vamos al Farm, que como todos los años, ya hace 3 años esta tercera campaña, que vamos a estar con un stand mostrando toda nuestra tecnología y nuestros productos, pensando no solamente en el productor americano, que es nuestro buen cliente, sino pensando en el mundo, porque al Farm va gente de todo el mundo y que se vea una bandera argentina y un producto argentino, a nosotros nos sirve mucho como idea, nos sirve mucho como presencia y como construcción de marca. A mí me parece espectacular encontrar un stand de una empresa argentina, entrar ahí y encontrarse con un sudafricano, por ejemplo, que lo vimos el año pasado, que es un distribuidor de ustedes en África y que había cruzado el charco para estar en el Farm.
Ese es el objetivo, que el sudafricano, el ucraniano, el turco o el brasilero que va al farm porque quiere ver cuál es lo último que hay en tecnología, nos encuentre a nosotros. Creo que ese es nuestro objetivo. Y como orgullo, yo siempre lo digo, o sea, nosotros cuando empezamos nunca soñamos tener una empresa como la que hoy tenemos, y bueno, ver nuestra bandera flameando en Estados Unidos y nuestra empresa puesta en Estados Unidos, para nosotros es algo fantástico. Te felicito por todo eso, te felicito por el premio que te otorgó Clarín recientemente, es un premio más porque has recibido muchas distinciones y creo que en la medida en que sigan por este circuito, por este camino, las distinciones van a llegar del mercado. Yo, gracias a vos y gracias a Clarín, yo lo dije el otro día, que estaba muy contento por el premio que me entregaban, pero a su vez estaba algo confundido, decía yo, porque hace 35 años que hago lo que me gusta y gano plata haciendo lo que me gusta. Es decir, estoy haciendo lo que me gusta y pasándola bien. Entonces, que te premien por eso, realmente estaba confundido. Pero realmente estoy muy orgulloso de que se reconozca, porque soy de los que cree que a la gente hay que hacerle reconocimientos en vida y no hay que hacerle reconocimientos después que se murieron. Habría que felicitarte por tu sinceridad también. No muchos dicen, me va bien, gano plata y estoy feliz por eso. Pero ¿y por qué no lo voy a decir? Si es verdad, y yo estoy muy contento de eso, si nosotros en función de eso tenemos una empresa que tiene 360 empleados en Pergamino, que es el motor de una ciudad como Pergamino. Vos siempre lo decís cuando decís hay que recorrer el interior y ver las distintas o pequeñas o grandes empresas del interior que son las que hacen a los pueblos. ¿Y por qué no voy a estar orgulloso de eso y por qué no lo voy a decir? Muchas gracias, Ricardo, por existir. Enseguida continuamos. Y continuando la recorrida por los pasillos del Congreso de APRESID, nos encontramos con otra empresa y dos amigos que estaban acá discutiendo acaloradamente sobre los nuevos productos. Se trata de Albor, la compañía que ofrece software agropecuario. Santiago Gil es el titular de Albor y estaba con el ingeniero Cristian Angio, conocido nuestro, y usuario del sistema. Exactamente. Y bueno, pero justamente él estaba interiorizándose sobre algo que están lanzando. Sí, estamos lanzando acá en el marco del Congreso un set de soluciones nuevas, que son aplicaciones móviles que complementan la oferta de soluciones de Albor en lo que tiene que ver con tecnología de apoyo al productor, que tienen una particularidad, que son aplicaciones que pueden trabajar sin necesidad de señal de celular en el campo y que dan soporte a las operaciones principales de campo, como el monitoreo de cultivos, como las recomendaciones, una orden de trabajo, la cosecha, incluso consultar el historial de un lote estando en el campo, reitero, sin la necesidad del momento de usarlo, tener señal de celular ni wifi. Digamos que la información está toda metida dentro del celular. Exactamente. Hoy en día los dispositivos móviles, los smartphones se han divulgado enormemente y tienen enormes capacidades y uno puede contar con eso para apoyar, digamos, el trabajo de campo. Cristian, vos estás usando la tecnología, el software de Albor, ¿desde cuándo? Sí, y bueno, desde el año pasado, principio del año pasado, nosotros iniciamos una compañía de servicios y con eso también la producción agrícola. Y lo que vemos que es realmente lo que nos interesa del sistema es la posibilidad de tener en un solo sistema la gestión, la parte operativa y la contabilidad. La realidad es que no hay muchas opciones para eso, se achican muchísimo los costos de transacción, sobre todo operativos, y fundamentalmente con esta solución, que era lo que estaba preguntando Santiago, lo que se achica también es la brecha de toma de decisión a nivel campo operativo. O sea, vos pensás que uno puede tomar la decisión a campo operativamente y ya eso estar todo linkeado hasta terminar con el sistema contable. Sin necesidad de estar online, digamos. No, y además sin necesidad de tener pasos, unidades de soporte que toman la operación, que lo procesan, que después lo pasan de un Excel al sistema de información. Todo eso tiene unos costos enormes de eficiencia y pérdida de tiempo. Sí, costo transaccional básicamente, y con la incorporación de la posibilidad del error en el medio. Cuando uno retransmite la nota de tomada en el cuaderno a una planilla Excel que va por mail a la oficina y esto se procesa al sistema, incorporamos un montón de momentos en los que el error humano está presente. Y aparte, un factor importante es la inmediatez de la información. Esto posibilita eso, posibilita que en campo se toma en el momento en que ocurre y ni bien tengamos una señal celular o wifi, transferimos al sistema.
Claro, lo importante es eso, uno tiene todo listo como para trabajar en el campo y en el momento que pueda transferir la información lo hace, pero no necesita estar ahí conectado. Conectado, exactamente. Y por otra parte, la gran ventaja de que la información la cargan directamente en el campo quien está arriba del dato, porque no es lo mismo que procese un administrativo un dato que es técnico, con la posibilidad de error por desconocimiento, digamos. Si ese dato lo captura una persona de campo, la calidad de esa información es muy superior. Nosotros tenemos una visión que es la información la carga el que la genera. Históricamente, o lo más común es que uno genera la información y hay otro que lo carga. Y en eso hay errores, hay costos, hay ineficiencias. El teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto, se pierde la información, se pierde el papel. Entonces acá es, yo genero la información, yo cargo la información y automáticamente eso ya es trazable. Vos pensá que la información más importante en la gestión agropecuaria es la que se genera en el campo. A partir de ahí uno puede trazar todas las operaciones que después terminan con un balance o estado de resultado. Pero si eso está mal, arrancamos con todo mal. El otro punto que me comentabas que creo que vale la pena destacarlo es que el que toma la información, aunque la envíe después, quedó marcado el punto en el que la tomó. Sí, sí, en el caso de monitoreo de cultivo, que es un tema tan sensible, es importante saber en qué lugar del campo se tomó ese monitoreo. Hoy la mayoría de los celulares incorporan GPS, que es algo que no requiere de señal ni nada para capturar el dato de posición, y junto con la información del monitoreo siempre se transfiere la información de la posición en donde se realizó. La verdad que te tengo que felicitar, Álvaro es una compañía joven, no tiene muchos años de vida, pero ha hecho un montón de cosas y creo que tenés una clientela bastante densa. Sí, sí, Álvaro tiene 4 años, pero tenemos casi 500 clientes presentes, la gran mayoría en Argentina, pero además estamos presentes en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, con una empresa con que Cristian también está presente, y dos clientes en Estados Unidos. Con un proyecto que creemos que agrega mucho valor al productor, le ponemos muchas ganas y sobre todo las ganas se las ponemos en innovación, en investigación y en desarrollo. Muchas gracias Santiago Gil y Cristian Angió por compartir estos minutos y explicarnos lo que es Albor, que la verdad que deslumbra. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el momento. Y en el stand de la Asociación de Cooperativas Argentinas nos encontramos con dos grandes promotores de lo que es la incursión de ACA en el tema ganadero. ACA es una organización de cooperativas que tiene un sesgo agrícola o una imagen agrícola fuerte. Y de pronto me entero que están organizando un simposio que se llama Valor Ganadero, en el que está marcando algunas de estas cosas. Y vamos a hablar con Alejandro Liz y Matías Charmandarian. Matías es un poco el que tiene a cargo la responsabilidad de comunicar lo que va a ocurrir en este simposio. Así que contanos cómo lo están previendo. Bueno, estamos organizando el primer simposio de valor ganadero, que bueno, es un nuevo concepto de ACA, que bueno, apunta a revalorizar la ganadería a nivel país, un poco reflotar los valores de la actividad en cuanto al desarrollo, lo que aporta al desarrollo del país, ¿no es cierto? Como vos bien dijiste, Héctor, siendo una empresa que tiene fuertes rasgos agrícolas, fuertes raíces agrícolas, empezar a revalorizar lo que son el aporte de esta misma empresa a la ganadería, que bueno, nació desde una segregación de productos, de insumos ganaderos, y empezamos a ver bueno, cómo nos metemos dentro de esta actividad, que hacia dónde vamos. Y empezamos a ver que dentro de ACA, dentro de nuestra cooperativa, tenemos y podemos hacer mucho para colaborar al desarrollo de la actividad dentro del país, porque creemos fuertemente en que la misma actividad puede colaborar al desarrollo del mismo país, ¿no es cierto? Tanto de un punto de vista socioeconómico, ¿no es cierto? Como esto, y bueno, con nuestro aporte técnico, con gente especializada dentro de nuestra cooperativa. Así que bueno, este va a ser un ámbito como para lanzar este nuevo concepto, que es Valor Ganadero, el cual está con distintos ejes de pensamiento que pueden entrar a la página, que es www.valorganadero.com.ar. Ahí pueden encontrar toda la información y bueno, lo estamos esperando 4 y 5 de septiembre próximo en Puerto Norte, aquí en Rosario. Interesante esta visión, ¿no? Donde se baja a tierra, algo que yo pienso que es una realidad desde hace unos años, porque ACA ya agregó mucho valor a la ganadería. Alejandro Liz, médico veterinario, nutricionista, es un poco el padrino
de ese producto emblemático que es el router. Contanos un poco cómo ha sido la trayectoria y lo que está haciendo ahora esta división de ACA, de Alimentación Animal. Sí, el final del primer proceso del router sería instaurar la palabra ganadería dentro de ACA, que era un gran trader de cereales. Un poco esto nace a partir de las gerencias de ACA y nos permitieron participar a los técnicos y opinar, y yo estoy convencido, lo hemos hablado como un montón de veces, que la ganadería tiene un lugar importante en Argentina. Creo que se puede, si cambiamos el concepto ganadero y darle valor, no solo darle valor a la ganadería, sino es repensar cómo producir. Esa vieja charla que hemos tenido con vos de darle valor a los granos, hacer una sociedad ganadería-agricultura, poner el horizonte bastante más lejos y la tabla bastante más alta. Es interesante porque, bueno, por ese lado empezaron a lanzar al mercado productos, yo lo llamaría eventos, aunque no son biotecnológicos, son eventos muy concretos como este madurador temprano del rumen y toda la línea de alimentos balanceados de ACA. Pero además, ACA se metió a producir. Tiene un criadero de cerdos de gran nivel y de última generación, en Yanquetruz, creo que es el Yanquetruz. Y ahora está proveyendo también como sub o coproducto de la fermentación del maíz los granos destilados que salen de la planta de ACA Bio. Todos esos elementos creo que ya hacen a la contribución de ACA en el tema ganadero. Sí, digamos, está todo. La idea de valor ganadero en sí como concepto es englobar todas las actividades que genera la empresa hacia la ganadería. Así que bueno, estaríamos dentro de ese mismo marco, ¿no es cierto? El marco del aporte hacia lo ganadero, sí. La última vez que estuve en el campo experimental en Conesa, me encontré con que también habían preparado una campana para estudiar hasta la fermentación ruminal, el tema de la emisión de gases. ¿Se sigue adelante con esos trabajos? Sí, la parte final de la investigación del router es hacer un aporte a la ganadería argentina, viendo cuáles son los niveles de emisiones del rodeo nacional, tanto de carne como de tambo, y proponer medidas que reduzcan las emisiones. Y ACA, en conjunto con esto que estamos hablando ahora, organiza a partir de sus distintos departamentos la formación al desarrollo de productos que vayan colaborando en ese sentido. O sea, en el futuro maíces con más cantidad de aceite, o sea, un montón de variables que le permitan al productor, o usando su producto de ACA, o usando productos de ACA, colaborar en generar una mejor producción, una producción más sana. Y en los últimos 6 meses nos hemos juntado con gente del exterior y probablemente hagamos una serie de trabajos en países del extranjero exportando la tecnología, el paquete router que llamamos nosotros, básicamente ahora países de América Central, a Europa de vuelta y en muy poco tiempo Asia. Fantástico. Vamos a repasar un poco cómo es este evento de Valor Ganadero, los días. Los días 4 y 5 de septiembre en el Salón Puerto Norte, aquí en Rosario. ¿Y para anotarse? Para anotarse tienen que entrar a la página web, que es www.valorganadero.com.ar. Ahí buscan una solapa dentro de la página web, que es Simposio Valor Ganadero. Ahí pueden encontrar el formulario de inscripción. Es algo bastante sencillo, así que bueno, los invitamos a todos a participar de este nuevo evento. Se va a llenar y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Y uno de los eventos fuertes adentro del Congreso de APRESID fue un panel sobre biocombustibles que estuvo dividido en 2 etapas. En una de ellas se trató el tema de renovables en la provincia de Santa Fe y Córdoba. Y allí uno de los panelistas fue Víctor Acastelo, que es el gerente de insumos de la Asociación de Cooperativas Argentinas y el responsable de ACA Bio, la nueva planta de etanol en Villa María, Córdoba. Víctor, ¿cómo está funcionando la planta? ¿Arrancaron ya? Bueno, la planta está funcionando muy bien. Arrancó la molienda a mitad de febrero pasado y las entregas de etanol comenzaron el 1 de abril, o sea que llevamos más de 4 meses de entrega de etanol. Diría que la puesta en marcha fue muy rápida. La tecnología americana elegida realmente funcionó tal lo previsto, superando nuestras expectativas.
Y bueno, estamos convirtiendo ya el maíz en varios productos, ya del maíz, del grano de maíz que entra, ya sale el etanol con destino a las petroleras locales para el corte de las naftas. Están saliendo los granos destilados en su versión húmeda, la burlanda, para los tambos cercanos y los feedlots, y en su versión seca también, porque está funcionando el secador. Tenemos una capacidad de secado del 50%, porque precisamente creemos que la burlanda en un radio de 100 kilómetros va a ser un producto muy demandado, porque hay una cuenca lechera muy importante en la zona de Villa María. Estamos ya también vendiendo aceite, que si bien es un volumen relativamente bajo, lo importante es sacarle una parte del contenido graso a los granos destilados para que entren mejor en la dieta de los rumiantes. Mejora los DGS. Mejora los DDGS y la burlanda. Y bueno, y estamos terminando, ya está acordado el proyecto, yo creo que en algunos meses vamos a arrancar la obra para capturar un tercio del gas carbónico con destino a las bebidas gasificadas. Y este sí es un proyecto también muy importante que no nació en el inicio, lo vimos sobre la marcha. No sabía nada de eso, yo que conozco el origen del proyecto, esto del gas carbónico no lo conocía. Un poco copiando el modelo americano, tratando de capturar siempre un poquito más de valor. Bueno, un tercio del gas carbónico que se va a generar en la planta va a ser para, diríamos, enviarlo a este tipo de industrias de bebidas con gas carbonatadas, reemplazando al gas carbónico de origen fósil, ¿no? Que se hace con gas natural. Con gas natural, y bueno, y eso es crear valor ambiental. Mejora la huella de carbono también por ese lado. Es fantástico. Esta cuestión del aceite, yo vi que el año pasado se hablaba en Estados Unidos de que ICM, que es la proveedora de la tecnología, así es, tenía una patente sobre eso. Lo que sorprende es que ustedes ya lo tienen funcionando. Así es, desde un primer momento, cuando ACA eligió este tecnólogo, ICM, ya la planta extractora de aceite ya la habíamos dimensionado desde un arranque. Son 3.000 toneladas año que agregan algo de valor como tal, como aceite. Pero lo más importante es que entra mejor los granos destilados en la dieta de los rumiantes. Bueno, ese es el valor importante. Yo creo que el valor importante es que la Argentina use etanol en la nafta. Eso le abrió la perspectiva primero a la industria azucarera, que ahora es sucroalcoholera, como la brasileña, y esta posibilidad del aprovechamiento del maíz. El tema es si hasta aquí llegamos o si se podría ampliar el uso de etanol sustituyendo nafta, que en alguna medida es importada también. Yo creo que se ha dado un primer paso, lo dieron primero los cañeros, hay 9 plantas funcionando proveyendo etanol en Argentina, hay 5 plantas base de maíz, una en Santa Fe, 3 en Córdoba, una en San Luis, que bueno, tienen, diríamos, bioetanol para cortar las naftas al 10%. Es un primer paso. Yo creo que Argentina va a ir creciendo en el corte, puede llegar fácilmente al E15 o, como en Brasil, eventualmente los autoflex. Por lo tanto, esa gran cantidad de granos de maíz que se exportan como tal es una pena. Hay que agregar valor. Yo puse un ejemplo donde el grano de maíz que entra lo estamos multiplicando por 3 y eso no es renta para la empresa. Hay una renta, es cierto, que se reinvierte totalmente en el país en nuevas inversiones. Pero lo más importante es que damos empleo. Hay muchos ingenieros trabajando, hay técnicos de las universidades locales, hay operarios. En el proceso de construcción de la planta trabajaron 600 empleados durante un año. Cuando hay inversión en bienes de capital, y todo eso lanzado. Yo creo que lo primero que uno, ¿por qué no duplican la planta? Bueno, necesitamos que primero se aumente el corte, porque hoy deberíamos ya estar cortando al E10, pero no hay una resolución que obligue a las petroleras. Si en un momento el Estado toma la decisión de cortar, por ejemplo, el 15%, necesariamente van a tener que nacer nuevos proyectos. Acá bien mismo está prevista en el layout dibujado que tenemos duplicar, porque no en espejo, duplicar dentro de la misma planta. Eso abarata la inversión de la duplicación, pero bueno, se requiere que el corte vaya a un porcentaje mayor que el actual.
Me acuerdo que cuando estaban plantando el layout de la fábrica, se había hecho de modo tal de poder intercalar nuevas unidades. Así es, al lado de la isla de destilación está el espacio para la isla de destilación. Al lado de los tanques de etanol está previsto duplicarlo. Lo mismo para la planta de silo de granos y así toda la planta. Maíz en Córdoba hay mucho, sobra maíz en Córdoba. 10 millones de toneladas y están procesando 380. Claro, sobra maíz en Córdoba, es una linda oportunidad para tener energía renovable, energía limpia, mejor balance de divisas, más ingresos fiscales para los tres estados, nacionales, provinciales, municipales, más empleo. Yo creo que son proyectos donde todos ganan. La sociedad tiene un ambiente más limpio, hay más trabajo. Todos ganan, el Estado, las empresas, los productores de maíz, los productores de leche que tienen la fuente proteica más competitiva del mundo. Win-win, como dicen en la jerga. Muchas gracias y felicitaciones, Víctor Acastelo, por este proyecto que ya es realidad. Bueno, gracias a ustedes. Enseguida continuamos. Y paseando por los pasillos, acá en Apresid, nos encontramos con el actual presidente de Maizar y expresidente de Apresid, Gastón Fernández Palma. Gastón, bueno, te felicito, este fue un congreso bárbaro. No sos presidente actualmente, pero todo es una sola cosa. Bueno, te agradezco mucho, Héctor, y creo que esto es, en última instancia, un mérito de una continuidad de estos años, ¿no? Tomamos 25 años. 25 años. Y con un homenaje muy particular a uno de los que fue también el padre de la lucha contra el hambre en el mundo, como Norman Borlaug, con su nieta acá. Yo creo que hay dos cosas que en este congreso realmente me emocionaron. Uno, lo de Norman, que realmente, y tenerla a la nieta acá es algo excepcional, ¿no? Pero además, lo de Quique Rosso también es algo que llama, porque el que lo conoció a Quique Rosso al principio, el que lo conoció en esa maravillosa forma de desarrollar la mecánica agronómica para la siembra directa, aparte de todo lo que sabía de siembra directa, quienes lo fuimos a ver al campo de él, en el año 87, 88, cuando tenía la máquina modificada por él de la fábrica que se le entregó y que después no le quería dar la patente. Escuchar hoy a la descripción que se hizo de Quique Rosso, de un ícono como fue la siembra directa, ha sido maravilloso también. Yo lo conocí también en aquellos años y recuerdo que cuando fui en el 94, yo era presidente del INTA, al campo de él, pegado al INTA de Marco Juárez, todavía en el INTA de Marco Juárez no se sabía nada de siembra directa y él ya iba por la séptima máquina. Sí, sí, además tenía unas cosas increíbles. Yo no sé si vos te acordás, él tenía una máquina sembradora chica, creo que eran de 7, 8 cuerpos, no me acuerdo en ese momento, y como no tenía toda la tecnología de la computadora, de los sensores, de los monitores, él había puesto una bañadera, donde iba sentado un empleado de él con una linterna alumbrando unos tubos transparentes por donde él veía si caía la semilla y sembraba de noche con eso. Era una cosa increíble ver esa maquinaria, ¿no? Bueno, todo eso de Quique, lo que lo hemos mamado en la siembra directa, lo que veníamos peleando con las máquinas en el sudeste, que no se nos adaptaban las máquinas, con los verlo hoy representado en estos 25 años, en este homenaje a un pionero como él y a Norman Borlaug, bueno, es algo muy fuerte. Vos pasaste, además de ser un cultor de la siembra directa y de todas las tecnologías nuevas, pasaste de la directa al maíz. Y a los biocombustibles también. Y a los biocombustibles, bueno, por supuesto. Acompañándolos a ustedes, por supuesto. Eso fue fenomenal. Y todo eso tiene que ver, digamos, siembra directa es una cosa, maíz es otra, maíz en siembra directa es la sumatoria de todo eso y mucho más, pero también es la sustentabilidad y el maíz en la Argentina está en riesgo. Grave riesgo, y en esto no hay que andarse con medias tintas, Héctor, estamos en gravísimo riesgo. Por eso mañana cuando hablemos desde las cadenas, mucha gente me pide que hable también de la interacción público-privada, y hablar de la interacción público-privada es un poco patético en este momento, porque tener una buena empatía, una buena relación de educación con las autoridades de los niveles con los que podemos tratar, porque al ministro prácticamente ya ni llegamos, es una cosa. Tener resultados positivos que permitan, en un momento tan crítico como este para el maíz y el sorgo, encontrar soluciones, no la veo. Sinceramente, soy muy escéptico, veo un panorama muy negro por delante, con una caída muy grave de la siembra, tanto de maíz como del sorgo. Que no es casual, es un mercado internacional con una abundancia de mercadería,
Estados Unidos con una cosecha récord, más un carryover de la cosecha récord anterior, China con 227 millones de toneladas, Sudáfrica con 17 millones, la safriña brasileña, los europeos con 71 millones de toneladas, sin contar Ucrania, que es un caso aparte, que tiene maíz de todo tipo y todo biotecnológicamente modificado, siendo que está prohibido. Entonces hay una abundancia tremenda. Si a eso le sumamos todos los inconvenientes que tenemos en la Argentina, un gobierno empecinado dogmáticamente en negar la realidad, en perjudicar directamente al sector maicero, desde la génesis del productor en adelante, con las retenciones, con los ROE, con todas las dificultades. Por eso cuando a mí me dice, doctor, ¿cuántos ROE tenemos? No me importa a esta altura. Puede haber un ROE o mil ROE o ningún ROE. El problema es más grave que eso. Es que esta gente no entiende que estamos pasando un momento coyuntural gravísimo, con un deterioro, por supuesto, de lo que es la sostenibilidad agrícola. Y encima da la impresión de que lo gozan, porque dicen, estamos derrotando al sector. Casi te diría que sí, que me siento gozado. Salvo uno o dos que te miran un poco con conmiseración y te dicen, bueno, Gastón, te agradezco, tenemos una acción, una interacción público-privada. Los demás me da la impresión de que me están gozando mal. Ya quedan 15 meses y las cosas van a cambiar y yo creo que va a haber un rebote ahora, muy grande. Te hago una pregunta, yo soy el periodista ahora. ¿Vos crees realmente que van a cambiar? El desconocimiento que yo veo en los que están jugando del otro lado de la cancha es feroz, ¿eh? Sí, es feroz, pero me parece que todos han buscado de una manera u otra aproximarse al sector. La cuestión ahora es tratar de llegar con un discurso coherente desde el mismo sector. Sí, es una situación casi te diría perversa. Y a mí me tocan las dos cosas. Cuando me decían, bueno, Gastón, ¿por qué atendés la medicina si las mutuales te pagan tan poco? Yo decía, mirá, yo todos los días tengo que ir al consultorio. Es una situación perversa, tenés que atender lo mismo. Y con el maíz pasa lo mismo. Yo soy un productor nato de maíz. Yo no puedo dejar de sembrar maíz. Ahora, cada vez que pongo una semilla en el suelo, con los costos que tengo, con la inflación, con los costos de los insumos, realmente mi mujer me dice, vos sos muy terco, parecés vasco, no gallego. Gracias, Gastón, y pensemos que quedan pocos meses. Esto va a cambiar seguro. Sector, por todo, por todo. Seguida continuamos. Y en la entrada del Congreso de Aprecid hay un cartel de la Fundación FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que dice, el maíz producido en Córdoba elimina 5 veces los gases de efecto invernadero de sus autos. Y al lado del cartel está Manuel Ron, que es un poco el responsable de esto, porque es el presidente de Bio4, la primera planta de etanol de la provincia de Córdoba. Y bueno, Manuel, queríamos conversar contigo para que nos cuentes cómo están las cosas en este momento con la planta. Bien, la planta está funcionando muy bien, digamos, con todo el equipo. Ya vamos a cumplir 2 años de operación ahora en el mes de agosto. Así que, bueno, muy contentos con todo el desempeño industrial de la planta y del equipo de gente que tenemos trabajando. ¿Y el etanol que producen se coloca o hay dificultades? Y el etanol hoy se está colocando. Todas las naftas tienen entre un 7 y un 10% de bioetanol, según la nafta, según la petrolera. Pero el mercado de naftas se ha caído bastante en los últimos meses. Ha habido una reducción producto de menor consumo. La duplicación del precio. Por supuesto, sí. Sí. Y también estacionalmente, estos meses, julio, agosto, después de las vacaciones de invierno, estacionalmente se reduce el consumo. Así que estamos colocando casi el 70% de la producción. ¿Y el resto hay que esperar? No, y el resto hay que estoquearse y esperar a que repunte. Y bueno, nosotros somos optimistas con que el uso de biocombustibles en cuanto a la mejora del ambiente y a la sustitución de importaciones de nafta va a seguir siendo una posibilidad. Hay una empresa vinculada con alguno de los accionistas que comparten, que es Bioeléctrica, que se basa, si mal no recuerdo, en un biodigestor en el que se mezcla silo de maíz y bosta. ¿Eso cómo está? Y es una empresa que también utiliza maíz como materia prima y bosta de cerdos y de tambos para producir energía eléctrica. Es un emprendimiento que está por entrar en funcionamiento en 1 o 2 meses. Ya se están haciendo las primeras pruebas de hidráulicas, la planta está casi terminada. Y está por llegar el motogenerador para poder poner en marcha y empezar a generar electricidad a partir del biogás.
Eso es vía eléctrica, producir electricidad a partir de biogás generado con recursos agrícolas. Claro, así como están las hidroeléctricas o las termoeléctricas que usan fósiles para producir energía eléctrica, que es el grueso de la energía que tenemos en la Argentina, nos parece un concepto muy interesante generar energía eléctrica a partir de la biomasa, a partir de los cultivos que los productores sabemos hacer, y poder hacerlo en forma distribuida en los pueblos del interior, en las ciudades del interior, donde cada una de estas plantas que genera un megavatio alcanza para alimentar el consumo eléctrico de 3.000 personas. O sea que es algo que es un concepto muy interesante por la eficiencia que genera y porque son recursos del interior que se transforman, que se le da valor agregado para poder generar energía eléctrica, que es algo demandado hoy. Vos sos ingeniero agrónomo y has venido a los congresos de Precid siempre a abrevar de la tecnología agrícola, de la siembra directa. Ahora venís y te encontrás como protagonista en el nuevo mundo de la bioenergía. Sí, realmente es muy interesante venir a Precid porque todo esto de la bioenergía que planteamos nosotros hacer a partir de la biomasa solamente se puede hacer si la biomasa es muy eficiente en cómo la producimos. Y eso se genera aquí, se genera en la tecnología que plantea, que se desarrolla desde estos congresos y que hace que seamos unos campeones en la Argentina en producir biomasa de forma competitiva, que es la única forma de después producir bioenergía en forma competitiva, si la biomasa no es eficiente, y eso creo que es lo bueno que se generan en estos ámbitos de discusión y capacitación como son los congresos de Precid. Un mejor gerenciamiento de la fotosíntesis, finalmente. Acumular energía en forma eficiente en las plantas para después transformarla en energía y en alimentos. Gracias, Manuel, mucho éxito y me parece bárbaro que en Córdoba y en Río Cuarto empiecen a plantearse estos modelos de comunicación. Está muy bueno. Muchas gracias. Y continuando la recorrida por Precid, nos encontramos con el ingeniero Guillermo Alonso. Guillermo es director de servicios técnicos de Nidera. Creo que seguís en esa posición. Seguimos en esa posición, bueno, sí, acá en Precid. Un ámbito al que nos gusta venir todos los años y, bueno, como siempre, con mucha gente, ¿no? Mucha gente y bastante energía positiva, digamos. Acá es como que hacemos abstracción de lo que pasa en el país e incluso en el sector y todo el mundo se da manija. ¿Viste que pasa eso? Un poco uno se mete acá adentro y pareciera que hay una inercia que te lleva a encontrar siempre la copa llena y, bueno, sabemos que estamos frente a un año complicado desde el punto de vista de los mercados, pero por otro lado, bueno, para algunos productores ha llovido muy bien, para otros en exceso, pero en general cuando hablas con cada uno de ellos, los años con mucha agua son preferibles que los años con mucha seca, entonces hay que quizás quedarse con esa foto. Quizás destaco que teníamos una expectativa de trigo mucha más alta de la que se va a terminar dando, creo que vamos a estar por debajo de lo que sembró el año pasado. Eso es mezcla de clima y política. Sí, yo creo que es mezcla de las dos. Posiblemente el clima nos jugó una pasada bastante adversa en algunos barrios tradicionalmente trigueros, que son los que en definitiva terminan haciendo la superficie, ¿no? Falta trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es el corazón triguero de la Argentina. Bueno, esperemos que le dé posibilidades a que el trigo que no se sembró, la cebada que no sembró, el productor de alguna manera pueda, a pesar de los precios, tratar de imaginar un escenario con más maíz que el que teníamos la campaña pasada. Esa es la apuesta de ahora. Esa es la apuesta de ahora, esa es la apuesta que tiene el maíz, que por suerte no es más un maíz de siembra temprana exclusivamente, sino que estamos ya pensando en un maíz que tiene una revancha en diciembre, que es una revancha con muchas posibilidades de éxito. Están levantando ahora 12.000 kilos. Es una cosecha diferente, es un número también diferente. Te digo esto porque me parece que es un año para apostar a la siembra temprana del maíz, ¿no? Cuando uno arranca con los perfiles con muy buena humedad, con recuperación de napa, en los lotes buenos hay que arriesgar al maíz temprano, que es el que da potencial de rinde y donde tenemos muy buenos suelos y donde en general los años con pronósticos niños como este suelen tener un gap, una diferencia de rinde más importante que la del maíz tardío. Y además también hay que ver que los maíces primicias empiezan a tener un diferencial de precio bastante superior al maíz que se cosecha en estos días, al maíz tardío,
con una cosecha que es mucho más rápida, con una rotación que nos permite trabajar mucho mejor sobre las malezas duras que empiezan a aparecer en esta época, que son mucho más difíciles de controlar también. Claro, porque, digamos, apareció gracias a la biotecnología la oportunidad de los maíces más tardíos, pero también gracias al manejo de todos los últimos años hemos tenido una proliferación de malezas tolerantes que requieren otro tipo de manejo, entre ellos las siembras tempranas. Es como vos decís, creo que permanentemente estamos descubriendo en este azar que nos trae la biotecnología elementos que son favorables, algunas cosas que hay que volver a cuidar y estudiar, pero quizá la moraleja que nos trae es no hay que dormirse, no hay que dormirse porque todo lo que transmite la biotecnología y todo lo que nos aporta va de la mano de las buenas prácticas, no son plantas de plástico, no son eventos... Solo insumos. Claro, no son solo insumos, sino que hay que seguir monitoreando, hay que seguir recorriendo los lotes, hay que seguir aplicando, a pesar de que muchas veces uno tiene la sensación de que las plantas son de plásticos o que las malezas no van a aparecer. Bueno, todas esas situaciones creo que son las que hemos aprendido, ¿no? Por ahí nos hemos descuidado un poco, sobre todo en la recorrida diaria, en bajar de la camioneta, suponiendo de que teníamos la varita mágica, pero no es así. Todos estos años nos han permitido redescubrir que lo transgénico tiene muchos aportes, pero hay que seguir trabajando desde lo agronómico. Muchas gracias, Guillermo, por estos útiles comentarios y enseguida continuamos. Continuamos con esta cobertura especial del campo en la industria verde en el Congreso de APRECID. 25 años de APRECID, vos debías ser muy joven cuando nació, pero yo creo que fuiste uno de los que tuvo la visión de que esta misión implicar un cambio estructural en las condiciones de la agricultura argentina. Sí, hoy es muy importante el día de hoy, porque estuvo la hija o la nieta de Norman Borlaug. Entonces, Borlaug a APRECID, ¿no? Es decir, un tipo que salvó del hambre a millones y mil millones de personas, a APRECID que cambia la lógica de la agricultura y crea este sistema de innovación permanente, porque la siembra directa es más que una tecnología, es un sistema de pensar el campo de distinta forma, con toda esta juventud impresionante que hay, vital. Acá sí que hay una juventud maravillosa. Emprendedora, que está entusiasmada con lo que viene, con mira para adelante. Bueno, eso es impresionante. ¿Y vos estás entusiasmado con lo que viene? Yo sí. Yo creo... Yo soy ingeniero agrónomo, tengo 30 años de ingeniero agrónomo también, un poquito más que Presidi. En la década del 80 vos te acordás bien que la agricultura no tenía futuro. Y había erosión. Había que salirse del commodity. Y el Gramón y el Alepo. Y bueno, todas esas historias, toda esta revolución que ha habido estos 30 años. Yo creo que los 30 que vienen van a ser más profundos, más rápidos, con mayor impacto positivo sobre la sociedad. Ahora vamos a tener que trabajar, ¿no? Lo de sustentabilidad que hubo hoy el panel este. Yo creo que es una de las agendas que tenemos que tener los empresarios, cómo integrar a la sociedad al proceso. Sí, yo creo que se ha roto un poco un pacto social implícito que había, porque la sociedad, si bien no sabía mucho de campo, nunca le cuestionó su forma de trabajar. Sí, pero yo creo que eso va a ser creciente, y en la medida que la tecnología sea más profunda y genere más transformaciones, es lógico también que la sociedad reaccione con más miedo, más temor. Entonces me parece a mí que nosotros deberíamos ser proactivos ahí, mucho más de lo que somos. Creo que estamos en una actitud un poquito tranquila, ya no, pero hemos dejado que se nos viniera el tsunami encima y ahora es más complicado reaccionar. No, bueno, a mí me parece que, la fuerza de los hechos son tan importantes, es decir, producir alimentos de la mejor calidad, de la forma más barata posible, con el menor impacto sobre el medio ambiente, integrando a gente, creando, democratizando el acceso a los factores de la producción, facilitando la movilidad social, creando empleabilidad, o sea, empleo de calidad, basado en el conocimiento científico, integrados al mundo desde nuestro potencial, es decir, como la selección argentina, vamos a jugarle de igual a los alemanes, en el campo lo vamos a jugar de igual a todos. Bueno, me parece que es algo bárbaro. Gracias, Gustavo, por tu optimismo de siempre, que por supuesto compartimos, sentimos de la misma manera.
Y de esta manera vamos llegando al final de esta cobertura especial en el Congreso de APRESID, en el que se celebraron los 25 años del nacimiento de una organización que con el tiempo se ha convertido en el think tank, en el tanque de pensamiento anual del sector agropecuario. Creo que nada mejor para graficar lo que está ocurriendo con la agricultura argentina que este cartel que estamos utilizando acá como fondo, porque la siembra directa es mucho más que simplemente sembrar en una sola pasada. Tiene que ver con la sustentabilidad, tiene que ver con ser amigable con el medio ambiente y aportar productos y servicios al conjunto de la comunidad que permitan mejorar lo que otros sectores, no solo el agropecuario, utilizan. En este caso, sustituir combustibles fósiles que alimentan la cuestión del calentamiento global por las emisiones de dióxido de carbono con biocombustibles. Hace mucho que nos ocupamos en nuestro programa, aquí en la Industria Verde, del tema biocombustibles. Lo nuevo es que esto estalla en los últimos años y lo nuevo también es que desembarquen en APRESID con estos mensajes que ya están diseminándose en toda la provincia de Córdoba y creo que pronto tienen que llegar al conjunto de la vida nacional. El sector agropecuario no solo provee divisas, no solo provee empleo en el interior, no solo provee actividad en sí mismo sustentable porque es competitiva, porque el balance de divisas es absolutamente favorable, sino que también está generando la oportunidad de un ambiente mejor para el conjunto de la vida nacional y también más allá, porque el aire no tiene fronteras, el aire circula y si estamos disminuyendo, reduciendo, controlando las emisiones de dióxido de carbono a través de combustibles renovables y fundamentalmente los de base agrícola, que son los que nos involucran, todo es mejor. El maíz es muy necesario en la rotación en la Argentina, pero está limitado por bajo precio, por restricciones administrativas, restricciones comerciales y lejanía a puerto. En la medida en que desarrollemos estos proyectos, el maíz va a tener vuelo propio en donde más hace falta. Es lo que concretamente está ocurriendo en el centro de Córdoba con esta fenomenal explosión de utilización del maíz para producir etanol. Creo que es el mejor mensaje que engloba el cierre de estos 25 años de APRESID con siembra directa en función de la sustentabilidad, de la mejora del ambiente en un plus definitivo que es el desarrollo de la industria de biocombustibles en Argentina. Hasta la semana que viene.